Gracias le damos al Señor una vez más por ser tan bueno y por darnos la oportunidad de llegar hasta donde no podemos ir. Creo que Dios una vez más va a hacer de su vida algo nuevo. Creo que Dios va a impactar su vida después de esta enseñanza. Creo también que el Espíritu de Dios está aquí y que, como lo dice su palabra, en los postreros días derramará su Espíritu sobre toda carne, y estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos apostólicos, en los tiempos donde la iglesia se está levantando con una fuerza impresionante, cumpliendo la orden sin excusas de hacer discípulos, y de eso vamos a hablar en este precioso día. Reciban un fuerte aplauso de aquí de Casa de Dios, su casa. Bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Dígale que está a su lado: las excusas son los argumentos o las mentiras que nosotros mismos nos damos para no asumir nuestra responsabilidad. Esos son excusas, mentiras para no asumir lo que nos corresponde. Hay muchas excusas: excusas en el matrimonio, excusas en el trabajo, excusas en la iglesia para no servirle a Dios, y de eso vamos a hablar un poquito en este precioso día. Hay personas que están aquí, que nos visitan por primera vez, y creo que no está aquí por casualidad. Todo el que está aquí y todo el que me está viendo es porque Dios tiene un propósito con él. Éxodo capítulo 3, verso 11, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos, que saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Se consideraba indigno para semejante llamado Moisés, uno de los líderes más prominentes, y que hay historias preciosísimas en la Biblia. Pero antes de ser llamado, ni él mismo creía en él. Todo empezamos, o todo en la vida comenzamos, ¿verdad? En cualquier carrera, en cualquier situación. Y en el Evangelio de Jesucristo también es una gran carrera, pero una carrera que trae una bendición muy, pero muy poderosa. ¿Cuántos lo creen? El Señor lo escogió, como escogió a María entre miles de personas o entre miles de mujeres vírgenes. Para aquel tiempo, Dios escogió a María para que en su vientre colocara a Jesús, nuestro Dios. No se ponga a discutir con la gente sobre María. Cuando le hablen de María, dígale: gracias, Dios, por poner tus ojos en María, porque María no colocó argumentos. ¿Sabes qué le pasaba a una mujer en aquel tiempo si salía embarazada antes del matrimonio? O como dice mi abuela, antes del casorio. La sacaban fuera de la ciudad, la apedreaban y no dejaban de tirarle piedra hasta que muriera. Pero ella no se excusó. Tuvo que hablar con José, diciéndole: José, anoche me pasó algo sorprendente. El Espíritu Santo vino sobre mí y estoy preñada. ¿Cómo se sentiría José? Ella no le importó. Ella asumió su responsabilidad. Miles de mujeres y solo el Señor puso los ojos en María. Él sabía quién era María. María, una mujer sencilla, humilde. No se iba a parar en plena 20 de Jerusalén diciendo: no llevo a nadie en el vientre. Al Salvador. No. Él sabía quién era María. María también se sintió indigna. Señor, ¿por qué me cogiste a mí? ¿Qué vistes en mí?
Usted está aquí, querido amigo, porque Dios lo trajo a este lugar. Y escúchame, al Señor no le importa tu condición. Es más, esa condición la permitió Dios para que estuvieses acá hoy. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Al igual que Moisés, no se consideraba indigno. Al igual que María, no se consideraba digna. Al igual que tú o al igual que yo, creímos en un tiempo que no nos considerábamos dignos para predicar el Evangelio. No solo eso. Mire cómo dice el capítulo 4 de ese mismo libro, verso 1, dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido Jehová. Una de las cosas que tenía Moisés es que era su autoestima estaba muy pero muy baja, y tenía temor a ser rechazado. ¿No fue lo mismo que pasó con María? ¿Quién no hablaría mal de María en aquel tiempo? Diciendo: a José le montaron los cuernos. ¿A que no sabes quién? María. José la rechazó, ¿sí o no? Dice la Biblia que para no difamarla se fue en secreto al desierto. ¿Pero qué iba pensando José por dentro? Yo sí le veía su picardía a esa María. ¿La rechazó, sí o no? Se fue. No creyó en ella. Como muchos no han creído en ti. Yo recuerdo que cuando me convertí, le llegué a mi esposa en la casa y le dije: gracias al Señor, se solucionó todo aquí. Desde hoy soy evangélico. Me metí a evangélico. Así que vaya preparándome una camisa manga larga blanca, corbata negra y pantalón blanco, rápido. ¿Sabes qué me dijo mi esposa? Tú no hayas donde meterte, loco. Y le dije: ¿tú sabes cómo es que las cosas, perra? La perra es la esposa del perro. Pero le dije como 10 groserías y me dijo: viste, embustero y que evangélico. Ey, ey, si no está pasando, va a pasar, pero tranquilo. Es parte del proceso el rechazo. Dígale que está a su lado: el rechazo es parte del éxito. ¿Cómo hago? No me creerán, no oirán mi voz. Y no dirán: ay, sí, fo, te tenemos que seguir a ti todos. El Moy de este tiempo. ¿No fue rechazado Jesús también? Cuando rechazó a María, también rechazó a su hijo, a lo que estaba en su vientre. Tuvo que aparecérsele el Señor en el desierto, o un ángel, como usted quiera. Lo cierto es que fue algo sobrenatural. Diciéndole: no temas en recibir a María, porque lo que fue engendrado en María fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Escúchame, amigo, usted hoy saldrá de este lugar engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Tranquilo. Fue rechazado por su padre Jesús. Fue parte de su éxito. No solo Herodes, si mal no recuerdo, se enteró de que unos reyes venían a ese sitio a bendecir al rey. Y cuando se enteró, envió a matar a todos los niños de cierta edad hacia abajo. Fue rechazado por el rey de aquel tiempo. No solo eso, allá en Getsemaní dice la Biblia que donde el Señor lloró lágrimas de sangre, cuando le dijo a sus discípulos: muchachos, oren por mí porque se acerca la hora. Los discípulos: tranquilos, Señor, dele que aquí estamos tranquilos. Al rato los fue a ver y estaban boqueando: muchachos, me van a entregar, oren por mí, naguara, 3 años y medio con ustedes, oren por mí, me van a matar, muchachos. Se devolvió y cuando llegó ya tenían la baba por aquí. Y se ha demostrado científicamente que el que tiene la baba aquí está dormido completamente. A ver, levante la mano los babos. No, mete la mano. Escúcheme, ya va, yo sé que levantó la mano, pero tranquilo. Los miró y le dijo: muchachos, me van. Se devolvió y se fue, hermano. Y vino por tercera vez. Y cuando llegó, los consiguió rendidos, hermano. Se dio la media vuelta y entristeció. Me imagino que diría mi Jesús: ahora, Dios mío, no, hombre, hermano.
Estos tipos son tremendos, man. Tuvieron una metra, acabara con todos ahorita. ¿Dijo así Jesús? No. Eso era parte de su éxito. Escúchame, iglesia. Allí mismo venía Judas con unos soldados y les dijo: mire, el que yo le dé el besito en el cachete, ese es el hombre. Lo besó y le dijo: Judas, con un beso me entregas. Cuando miró hacia atrás, ninguno de sus discípulos estaban allí. ¿Cómo se sentiría mi Jesús? Rechazado. No solo eso, iglesia. Allí también en la cruz fue rechazado por esos dos ladrones, o uno de ellos, que le dijo: mira, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Y uno de ellos le dijo: nah, guarachamo, sinceramente, man. Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este tipo no, mano. Este hombre es un hombre de Dios. Y de una vez le tiró una a Jesús y le dijo: ¿te acuerdas de mí, oíste, cuando estés en el reino? Y Jesús le dijo: ¿ese ladrón se bautizó? ¿Estuvo con Jesús 3 años y medio? ¿Iba para la iglesia? ¿Y se salvó? No te vas a salvar tú que no eres ladrón. Y es más, está viniendo para la iglesia. ¿Sabe qué le dolió el Señor? Cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactami. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Se perdió la comunión de él con su padre. Su padre también lo rechazó. Porque en ese momento tus pecados y los míos estaban sobre él. Y el pecado hace que la comunión con Dios se pierda. Por eso no tienes lo que quieres. Inmediatamente, cada vez que Moisés se excusaba, el Señor le daba una palabra. Una de ellas fue que le dio 3 señales. La primera fue que le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: 5 dedos. Dentro de la mano, gafo. Ah, una vara. Una vara, Señor. Tírala en el piso. Dice la Biblia que cuando tiró la vara, inmediatamente apareció una suegra. Dios mío, dijo el hombre. Mi suegra aquí, increíble. Luego agarró otra vez, ¡pum! Y la suegra se puso derechita. ¿Me crees? Le dijo. Pon tu mano en tu seno, le dijo. Dentro, chico. Aquí dentro del seno. Ah, yo creo que era aquí. Ahora sácala. Y dice la Biblia que sacó la mano full de lepra, blanquita. Ay, Dios mío, lepra. Lepra, eso era algo terrible para aquel tiempo. Dios, métela rapidito en tu mano. Sana, sana, colito rano. Cuando la sacó, limpia. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Si Moisés, yo estoy contigo. No serán visiones. Pértale, chico. Tú sí eres cabezón, chico. Todavía hay gente que no cree en mí. Y a mí no me importa. ¿Sabes qué me importa a mí? Que el que me llamó cree en mí. Eso debe pasar contigo hoy, esta noche. ¡Aleluya! Yo empecé a hablar como un cristiano. Empecé a actuar como un cristiano. Empecé a hacer cosas que hace un cristiano.